proyecto de extensión universitaria, transición hacia una nueva etapa, acompañando el camino hacia la escuela secundaria, se desarrolló en el marco de la Cátedra Práctica Profesional 2, a cargo de la profesora y licenciada Beatriz Malvos. Este taller se realizó en el año 2019 por estudiantes del profesorado y licenciatura de Ciencias de la Educación. Este proyecto lo que busca es poder acompañar la transición de estudiantes del sexto año de la escuela primaria al primer año de educación secundaria. Entre los objetivos que se planteó es que los estudiantes pudieran conocer la dinámica institucional de la escuela secundaria mediante situaciones que contribuyan a configurar su oficio de estudiante. El proyecto extensionista también se propuso como objetivo desarrollar capacidades cognitivas vinculadas a las estrategias de estudio. La metodología de este taller se llevó a cabo a partir de indagar las expectativas que los estudiantes de nivel primario tenían con respecto al pasaje de un nivel al otro, en este caso del primario al secundario. Entre las actividades realizadas se destaca la elaboración de un cuaderno personal con anécdotas de vivencias de la escuela primaria, la reconstrucción de una línea de tiempo colectiva con los hechos más significativos, un álbum de fotos con epígrafes que mostraron su historia escolar, la historia escolar que ellos vivenciaron en el nivel primario. Además, se brindó información específica sobre la estructura curricular de primer año. Un intercambio a través de una charla con estudiantes de escuelas secundarias de la ciudad de Esquel, donde el grupo pudo preguntar, sacarse dudas, calmar expectativas y poder encontrarse con un otro que no lo diferencia mucho en edad y que ya vivenció este pasaje. Actividades decidimos comenzar como disparador utilizando el cuento de Pinau, Crónicas Marcianas, y a partir de ello invitamos a los y las estudiantes que nos relataran sus propias crónicas escolares de cómo imaginaban la secundaria y qué cosas veían en esa secundaria que les generaba interés. A partir de esto pudimos recatar la información que ellos necesitaban y a su vez ver cómo fueron tramitando esas ansiedades y esas sensaciones de nervios hacia una nueva etapa. Luego presentamos en una charla informativa el cronograma de primer año de secundaria, en donde les pudimos explicar cómo es la distribución de la carga horaria de todas las materias, los espacios curriculares que se trabaja en pareja pedagógica, los EIS que corresponden a las ciencias y también debido a que muchos de ellos manifestaron que habían decidido continuar sus estudios en escuelas técnicas, le hemos aportado información en cuanto a los talleres que se dan en contraturno y cómo es la división de la carga horaria en estas escuelas técnicas y la escuela de arte de la zona de Esquel. Luego continuamos con otras actividades más focalizadas hacia las estrategias de estudio, o sea, continuamos trabajando con el fortalecimiento del oficio de estudiante, que era uno de nuestros objetivos, y en este caso ofrecimos una variedad de actividades con muchísimas estrategias y recursos didácticos, en donde les presentamos consignas para que ellos pongan en juego técnicas que componen las distintas estrategias, de manera que cada uno pueda ir adquiriendo mayor autonomía en sus aprendizajes.
También incorporamos actividades lúdicas, utilizando el juego como un recurso potente para que puedan tramitar la despedida de la escuela primaria y el devenir de una nueva etapa de una manera más sana y más divertida. Todas las actividades que presentamos las desarrollamos durante el transcurso del taller, que fueron los 6 días, pero también les dejamos un cuadernillo de actividades para que de manera voluntaria y autónoma lo puedan seguir trabajando y de esa forma seguir fortaleciendo las estrategias de estudio, las habilidades del oficio del estudiante con la elaboración de cronogramas, glosarios, lecturas comprensivas. Utilizamos diferentes recursos como ensopados, el armado de textos colaborativos, el buceo bibliográfico, que los llevamos a visitar la biblioteca para que puedan armar un fichaje de la bibliografía de algún libro que les era de interés. Y todo esto ellos lo pudieron realizar de una manera muy divertida, porque en realidad se pusieron muy predispuestos a trabajar en la hora que teníamos el taller. De hecho, cuando finalizó el taller, nos hicieron una devolución, nos hicieron unos pequeños obsequios que guardamos con mucho cariño, y en sus palabras nos transmitieron que les fue muy útil, que aprendieron un montón en cómo es la escuela secundaria y que también habían bajado un poquito los miedos o las ansiedades de encontrarse con algo tan desconocido. Así que bueno, de nuestra parte, contentísima de haber implementado este proyecto. Creemos que es una necesidad importantísima hacer esa articulación con primaria. De hecho, la pospandemia trajo a la luz esta necesidad y este año desde el Ministerio de Educación del Chubut se solicitó hacer la articulación con primaria, pero en este caso más pensando en una articulación en la continuidad de ciertos contenidos o más bien saberes transversales. Sin embargo, nosotras creemos que es muy importante trabajar las dos partes. La transición en cuanto a la pertenencia que se pierde de una escuela que fue suya durante muchos años, como la escuela primaria, y empezar a elaborar ese tránsito hacia una nueva institución educativa. También pensándolo desde el lado emocional, desde el lado de la socialización, sin dejar de lado, por supuesto, todas las estrategias que tienen que ver con el aprender a aprender.